Una astronave procedente de otro sistema solar invade el cielo nocturno. Pero este no es nuestro cielo. Y los invasores somos nosotros. La búsqueda de vida extraterrestre ha comenzado. Creemos que existen otros mundos, otras tierras, si lo prefieren. Conocemos la existencia de cientos de sistemas planetarios en este momento y puede que solo sea la punta del iceberg. Es realmente inconcebible que no exista vida en otros planetas, pero ¿será vida inteligente? No lo sé. Esa es otra historia. Dentro de pocas décadas, sondas no tripuladas equipadas con inteligencia artificial podrían encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. 2014. Ese es el año mágico. El año en el que se pondrá en órbita el buscador de planetas terrestres con una misión específica. Hallar pruebas de la existencia de unos 500 planetas similares a la Tierra, que orbitan en otros sistemas solares. No hay razones para descartar que en algunos de ellos, en algún sitio, existan organismos multicelulares como nosotros. La vida que existe en la Tierra debió de generarse de forma espontánea. Por lo tanto, es muy posible que la vida se haya generado espontáneamente en cualquier otro lugar del universo. Vamos a emprender un viaje simulado, científicamente verificado por destacados expertos, hacia un planeta llamado Darwin 4. La vida que alberga pondrá a prueba los límites de la tecnología y el intelecto de las mentes más brillantes de nuestra generación, porque en Darwin 4 la vida está llena de sorpresas. Una nave interestelar llamada Von Braun abandona la órbita terrestre para dirigirse a un planeta situado a unos 6,5 años luz de distancia. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a los desafíos técnicos de una misión que durará décadas? Para averiguarlo, un equipo de destacados científicos, ingenieros y artistas ha creado una misión virtual a Darwin 4, cuarto planeta de un sistema binario llamado Darwin. Desde mi punto de vista, el aspecto fundamental a la hora de crear un mundo era conseguir que ese mundo fuera aceptable para la comunidad científica. Así que reunimos a un equipo de científicos para que trabajase en base a ese concepto y para garantizar que las leyes de la física y de la química estuvieran representadas en ese modelo. Hoy día buscamos planetas como la Tierra por medio de los telescopios. La misión a Darwin 4 simula el siguiente paso de gigante: la búsqueda no tripulada para encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. La Von Braun tiene aproximadamente las dimensiones de un submarino nuclear y viaja a 60.000 kilómetros por segundo, una quinta parte de la velocidad de la luz. Según Einstein, existe un límite de velocidad en el universo. La madre naturaleza es como un policía de tráfico, un policía que nos dice que no podemos sobrepasar la barrera de la luz. La estrella más cercana está a 4 años luz de distancia, y el viaje a Darwin 4, viajando a una quinta parte de la velocidad de la luz, tardará 42 años en completarse. En el escudo frontal a base de compuestos metálicos que protege la nave, son visibles los cráteres causados por las colisiones con los desechos espaciales acumulados durante los 42 años de viaje a Darwin 4. El planeta gira alrededor del Sol más grande de un sistema solar binario en una zona confortablemente cercana a su propia estrella. Un punto dulce que los astrónomos denominan zona Ricitos de Oro. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos, sino la distancia justa para que el planeta pueda contener agua líquida en sus superficies. La primera prioridad de la Von Braun es llamar a casa. Se enviará un mensaje digital por medio de un rayo láser, aunque los límites de tiempo y espacio imponen un cargo adicional por larga distancia. Incluso a la velocidad de la luz, las transmisiones de la Von Braun tardan 6 años y medio en llegar a la Tierra, haciendo prácticamente imposible a los ingenieros corregir errores. De modo que la Von Braun y sus sondas tendrán que pensar por sí mismas. La primera fase de la misión consiste en desplegar el orbitador de reconocimiento de Darwin, o DRO.
Dedicará meses a estudiar las condiciones meteorológicas, a analizar la geología y a buscar signos de vida. Trazará un mapa completo del planeta. Girando a su alrededor, nos proporcionará algunos detalles de su topografía. Aunque aprendimos algo sobre el planeta gracias a los telescopios espaciales de los que disponemos, ahora podemos observar y comprobar si nuestras hipótesis eran correctas. Al enviar las sondas, que solo pueden explorar una porción del planeta, le sacaremos el mejor provecho. Multitud de imágenes llegan a través de las lentes de la cámara del dron. Las fotografías de infrarrojos, de radar y de luz visible muestran una cadena montañosa ecuatorial y grandes llanuras con climas inestables. Darwin 4 no tiene océanos, tan solo un pequeño mar azul. Los ordenadores de la Von Braun examinan minuciosamente miles de emplazamientos antes de seleccionar el punto de aterrizaje más propicio. La Von Braun envía una sonda del tamaño aproximado de un volquete llamada Balboa, en honor al famoso explorador. Balboa entra en el espacio aéreo de Darwin como nuestro primer embajador en un planeta alienígena virgen. El primer contacto entre la Tierra y Darwin se hace literalmente pedazos. Pero los creadores de la misión a Darwin estaban preparados para esta eventualidad. La nave Von Braun lleva dos sondas adicionales. La sonda Leonardo da Vinci recibe el apodo de Leo. A Leo le sigue una sonda gemela, la Isaac Newton, alias Ike. Las sondas entran en la atmósfera igual que los transbordadores espaciales en la Tierra. La maniobra final de aproximación describe una trayectoria lenta en zigzag para eliminar el exceso de velocidad antes del aterrizaje. Temperatura de la superficie, 21 grados centígrados. Leo es el primero en aterrizar y emerger de su vehículo. Su cabeza en forma de pájaro está llena de sensores, controlados por unos protocolos instalados en su programa de software. Leo confirma que Ike está en fase de aterrizaje y envía un informe de situación a la Von Braun. La noticia del aterrizaje se envía por rayo láser a la Tierra. Con toda probabilidad, científicos que eran unos niños cuando la Von Braun despegó de la Tierra serán ahora los encargados de anunciar el nacimiento de los viajes interestelares. Contemplar esas sondas desde la Tierra será como estar sentado en la última fila de un auditorio viendo a tu hijo participar en un concurso. Sabes las respuestas, pero tienes que quedarte sentado esperando que tome la decisión adecuada y acierte por sí mismo, siendo consciente de que no puedes hacer nada por ayudarle en ese momento.
Darwin 4 tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra, de modo que las ondas tendrían que diseñarse para enfrentarse a ese problema. Para saberlo, tendríamos que analizar el espectro del planeta y buscar las trazas de oxígeno que contiene. Las trazas de oxígeno tendrían que ser muy importantes para poder confirmar que en su atmósfera hay mucho más oxígeno que en la Tierra. Hoy día, nuestro conocimiento del universo ha crecido exponencialmente. Somos más inteligentes. Hemos aprendido. Hemos hecho nuestros deberes. La primera oleada de telescopios espaciales nos enseñó una cosa. Los telescopios emplazados en la Tierra nos enseñaron otra. La física, la informática y las matemáticas han formado una hermosa confluencia que nos ha permitido analizar lo que antes era inmensurable. A continuación, la sonda llamada Da Vinci explora una charca y descubre un microuniverso. Sin embargo, las formas de vida de Darwin 4 adquieren diversos tamaños y algunas de ellas son letales. En Darwin 4, las sondas Da Vinci y Newton están apoyadas por una batería de minisondas auxiliares. En pocos minutos, sus sensores detectan una misteriosa presencia. Recientemente, algunos astrónomos han dicho: tonterías. Las condiciones para la vida son extremadamente raras. Por ejemplo, se necesita una gran luna para estabilizar la órbita de la Tierra o la Tierra se saldría de su propia órbita. Se necesita un planeta grande como Júpiter para limpiar de cometas y meteoros el sistema solar. Tiene que haber demasiadas zonas ricitos de oro. La Tierra ha necesitado que se den tantas condiciones que quizás estemos solos. Bien, yo no opino así. Si nos fijamos en el número de estrellas que hay en el cielo, los quizás 10.000 billones de estrellas que están al alcance de nuestros telescopios, y tenemos en cuenta que casi la mitad podría tener su propio sistema solar, basta hacer las cuentas para obtener como resultado que podrían existir en nuestro universo cientos de miles de millones de planetas susceptibles de reunir las condiciones compatibles con la vida, tal como la conocemos. La primera misión de LEO es explorar una región salpicada de unas altas y misteriosas estructuras con forma de calabaza. Antes de ocuparse de ellas, LEO tiene que ocuparse de sí mismo. La atmósfera de Darwin 4 está cargada de vapor de agua, una fuente gratis de hidrógeno que LEO emplea para hinchar una gran bolsa situada en su espalda, cubierta a su vez con paneles solares fotosintéticos. El conjunto adquiere una tonalidad verde cuando en el interior de las células un material similar al de las algas genera energía procedente de los dos soles de Darwin 4. La cabeza de pájaro de LEO dispone de dos cámaras sensibles a modo de ojos. Sus brazos poseen músculos artificiales plásticos provistos de sensores y de un manipulador capaz de arrancar un pétalo de una margarita extraterrestre. Unos propulsores basculantes situados en su base le permiten desplazarse a una velocidad punta de 50 km por hora. LEO capta movimiento en su radar lateral de reconocimiento. Sin embargo, no puede investigar el origen del movimiento. Su inteligencia artificial no está programada para ello en este momento. La principal prioridad de LEO es encontrar a su gemelo de cola amarilla. Aunque físicamente idénticos, Ike y LEO fueron creados con personalidades complementarias. Ike tiene en cuenta la seguridad. LEO es inquisitivo y está programado para correr riesgos. Su cociente intelectual apenas llega al de un niño de 4 años. Sus misiones pueden ser redirigidas por los superordenadores de la Von Braun en cualquier momento. Están asistidos por minisondas como esta araña. Está diseñada para explorar lugares demasiado pequeños o peligrosos para LEO y Ike.
Los datos recogidos son transmitidos a la Von Braun para su posterior análisis. Los discos cámara funcionan como exploradores de alta velocidad. Los platillos pueden ser recuperados y recargados. Cambios radicales en la climatología de Darwin 4 podrían destruir las sondas, por lo que Ike y Leo despliegan un sistema de anticipación. Pequeños globos sonda analizan la atmósfera. Es el momento de hacer un último diagnóstico. Si Ike o Leo se encuentran con vida inteligente, presentarán una tarjeta de visita en forma de holograma. Comprensión numérica. Imágenes de nuestra galaxia, del sistema solar, la Tierra y la especie humana se ofrecen a modo de saludo interestelar. Leo ha vuelto a captar algo. La Von Braun decide que Leo y Ike están perfectamente preparados para explorar las extrañas estructuras circundantes. Los científicos las llamarán árboles calabaza. A una altura de 15 pisos se alzan sobre una red de pilotes semejantes a raíces. Los ordenadores de la Von Braun determinan que los pilotes solo podrían sostener una masa tan enorme si las calabazas estuviesen huecas o rellenas de algún tipo de material esponjoso. Pero Leo y Ike no están programados para estudiar inmediatamente objetos como los árboles calabaza. Algunos astrobiólogos han pronosticado que las únicas formas de vida alienígena con las que podemos encontrarnos son microorganismos, y las sondas están diseñadas para estudiarlos. Leo está programado para buscarlos en la primera charca que encuentre. Sus sensores captan un microcosmos de vida unicelular y pluricelular. Pero Leo está a punto de descubrir que en Darwin 4 la vida se manifiesta en diversos tamaños y con diferentes rostros. Esta forma de vida tiene aproximadamente el tamaño de un T-Rex, pero en lugar de rugir, emite una única onda de sonar hacia Leo y Ike. La misión a Darwin 4 se ha convertido en un juego muy peligroso. Las sondas se encuentran en medio de un Serengeti extraterrestre y la situación ha cambiado radicalmente. El descubrimiento de que Darwin 4 no es solo un planeta capaz de albergar vida, de desarrollar vida a un nivel primario, sino que es toda una biosfera multicelular compleja e interactiva, comparable a la que tenemos en la Tierra, es uno de los mayores descubrimientos, el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Podemos estar prácticamente seguros de que la vida que encontremos en otros planetas habrá evolucionado siguiendo líneas distintas a la de la Tierra. Lengua de flecha es un notable depredador. Por lo que se refiere a los depredadores que viven en Darwin 4, es el más grande del que tenemos noticia. Si contemplamos un organismo como lengua de flecha en el planeta Darwin 4 y lo comparamos con un organismo como el tiranosaurio Rex de la Tierra, nos encontramos con dos procesos evolutivos distintos. Partiendo de un material genético diferente, aunque en circunstancias bastante similares, estos dos seres acaban siendo dos organismos muy parecidos en algunos aspectos y en otros completamente distintos. Tenemos que estudiar toda la cadena alimenticia del planeta, desde los animales más pequeños hasta los más grandes, para hacernos una idea de lo que Darwin 4 y la Tierra tienen en común. Cuando salimos de la Tierra no sabíamos gran cosa de Darwin 4. Teníamos algunos conocimientos
conocimientos generales, pero no sabíamos si la superficie estaría cubierta de agua, o si sería muy pantanosa o extraña. Y si enviamos una sonda capaz de sobrevolarlo todo lentamente, tal como puede hacerlo una sonda más ligera que el aire, podríamos cubrir el terreno bastante bien. La inteligencia de Ike y de Leo se parece mucho a la de un niño pequeño. Intelectualmente, el niño puede saber hacer algunas cosas y otras no, pero en algunos casos puede necesitar ayuda externa. Un niño no sabe necesariamente que no puede tocar la placa de un horno. Y Ike y Leo no pueden ser conscientes de todas las posibles amenazas y tendrán que aprender a reconocerlas. A continuación, Leo y Ike entran en la zona de caza de un poderoso depredador de Darwin 4. Un cazador alienígena que localiza a sus presas por medio de un sonar. Una veloz persecución se inicia en Darwin 4, un planeta alienígena donde la vida y la muerte dependen de un giro. Y cuando cae la noche, las formas de vida alienígenas crean un espectáculo bioluminiscente. Si descubriéramos que existe otra vida con un nivel más alto de organización multicelular o incluso con una mejor adaptación al entorno, creo que supondría una enorme conmoción para nosotros. Y en cierto sentido puede que nos ayudase a comprender que tenemos que seguir explorando, porque nos daríamos cuenta de que nuestro pequeño patio no estaba tan aislado y protegido como nosotros creíamos. Y considero que eso abriría un asombroso mundo de oportunidades. Aprendiendo de esa otra vida, puede que reconociéramos mejor nuestros propios límites, nuestras propias posibilidades. Puede que su vista haya evolucionado menos que la de los grandes animales de la Tierra, pero el sonar puede constituir un medio más eficaz de localizar los objetos que lo rodean, como Leo y Ike. Manchas de bioluminiscencia cubren el lomo de la criatura. Los astrobiólogos podrían llamar a esta criatura lengua de flecha. Lengua de Flecha decide que las sondas no suponen una amenaza y dirige su atención hacia otro lugar. El giro sprinter es un herbívoro bípedo el doble de grande que un antílope africano. Lengua de Flecha se revela como un temible depredador, capaz de desarrollar una gran punta de velocidad. Cuando depredador y presa alcanzan velocidades de 65 kilómetros por hora, las sondas se quedan muy atrás. Ike lanza un disco cámara para seguir los acontecimientos. Lengua de Flecha se comporta en carrera como un tráiler. El giro sprinter es capaz de girar en un palmo de terreno. La noche cae sobre Darwin 4. Haces dispersos de luminiscencia salpican la superficie como farolas de un paisaje alienígena. Posiblemente se trata de una forma de comunicación en Darwin 4. Sin embargo, Ike y Leo ignoran el espectáculo lumínico y se dirigen hacia su objetivo principal. Su primera prioridad es peinar la zona de aterrizaje de Balboa, la sonda perdida, para confirmar su destino. La misión a Darwin 4 depende ahora de dos intrépidas sondas con la inteligencia de niños de parvulario. Imágenes de Balboa y de grandes formas de vida de gran tamaño tomadas por Ike y Leo son analizadas por la Von Braun. Sus superordenadores realizan ahora importantes reajustes en la programación de ambas sondas.
Las sondas reciben la orden de separarse. Leo seguirá a las grandes criaturas de Darwin, mientras que Ike explorará los ecosistemas y las formas de vida de apariencia vegetal. Al iniciar su búsqueda, Leo sobrevuela una fuente geotérmica. Aquí, Leo podrá rellenar su bolsa de gas con vapor de hidrógeno. Pero incluso durante una parada en boxes, una buena sonda no deja de explorar. La vida en Darwin 4 tampoco se detiene. Dentro de esta caldera volcánica, Leo encuentra microorganismos semejantes a los que se hallan en las fuentes termales de la Tierra. Mientras Leo busca empresas más grandes, su sonda gemela, Ike, explora un pequeño bosque aislado. El suelo está cubierto de bulbos pegajosos, mitad esponja, mitad virus. Bolas de moho gigantes, llamadas tomates de Darwin, brotan del denso suelo. De repente, sus sensores dirigen su atención hacia el cielo. Unos seres llamados chupatroncos trepan a estos árboles de corteza de placa para absorber el alimento de las capas ricas en nutrientes que yace bajo la dura corteza exterior. Es aquí donde la misión alcanza otro hito. Después de contemplar la vida por doquier, ahí tiene su primera visión de la muerte en Darwin 4. ¿Pero muerte de qué? Lengua de flecha es un organismo muy interesante que guarda muchas similitudes con algunos de nuestros dinosaurios. No posee la maniobrabilidad de alguna de sus presas, pero es un formidable y veloz depredador. Es un depredador de acecho, se acerca sigilosamente a sus presas y luego las abate rápidamente. Es un depredador muy eficiente, altamente evolucionado, un animal muy interesante. El girosprinter es un animal muy improbable si nos fijamos en los animales de la Tierra. Es un animal que tiene que huir de los depredadores, que se desplaza a grandes zancadas. Él no va más hace 100 millones de años. Su depredador se hizo más rápido, así que él hizo lo mismo. Ha desarrollado un asombroso sentido del equilibrio y unas patas grandes que se agarran y se adaptan muy bien al terreno. Si nos fijamos en la articulación del hombro y en la articulación de la cadera, da la impresión de que este animal puede haber evolucionado a partir de un animal cuadrúpedo. Da la sensación de que ha habido una fusión de las cuatro extremidades, de los miembros delanteros y de los traseros. Es algo realmente extraordinario, algo que nunca hubiéramos predicho a partir de la vida en la Tierra. Una de las cosas que nos llama la atención en las plantas de Darwin 4 es que exteriormente tienen un aspecto muy extraño. Aunque si nos fijamos en las plantas de la Tierra, también tenemos algunos ejemplares bastante raros, solo que no son muy corrientes. Uno de los aspectos que nos interesan de los árboles de corteza de placa es si transportan nutrientes y agua. Y si es así, ¿hacia dónde los transportan? No encargamos a las sondas que lo investiguen, pero podemos hacer una idea observando la conducta de los chupatroncos. Son muy parecidos a algunos tipos de pájaros, como los pájaros carpinteros que tenemos en la Tierra. Vuelan, se posan en el tronco de un árbol, se apoyan en su cola y extraen la savia del árbol. Eso nos desvela algunas cosas sobre los chupatroncos, no solo de dónde obtienen su energía, sino también cierta información sobre las plantas. De modo que los chupatroncos nos proporcionan datos de las plantas y los animales.
A continuación, una manada fantasma cruza en estampida Darwin 4 y Leo intenta establecer contacto con un malhumorado alienígena. En un planeta alienígena, Ike ha descubierto criaturas del bosque muertas por causas desconocidas. Entre tanto, un sonido metálico pone fin a una conversación y Leo se desconecta en Darwin 4. Si nos fijamos en la diversidad de las especies que hay en este planeta, vemos que la naturaleza ha demostrado más imaginación que nuestros mejores artistas de ciencia ficción y que la gente que trata de concebir cómo pueden ser las especies de otros mundos. Algunas de las criaturas que habitan el fondo de los mares son realmente asombrosas. Partiendo de la gran diversidad de material genético que nos ofrece el ADN, mezclando y combinando los genes, prácticamente cualquier apariencia física es posible. Durante los últimos 3 días, el orbitador de reconocimiento de Darwin ha registrado un gran objeto moviéndose rápidamente por la superficie. Leo ha recibido la orden de investigar lo que los científicos de la misión llaman un objeto de interés. Finalmente resulta que el objeto de interés no es ningún objeto en absoluto. Son un montón de ellos. Leo se centra en una manada de criaturas llamadas Unts. A medida que se acerca a la manada, Leo se siente más atraído por el sonido que por el movimiento. Los Unts tienen orificios nasales y pulmones, pero también inflan unas bolsas de aire auxiliares situadas a ambos lados del cuerpo. Los Unts reciben su nombre por el sonido que emiten al exhalar el aire por sus orificios dorsales. Al igual que los búfalos de la Tierra, los Unts son competitivos y puede que luchen por el liderazgo de la manada. Algo ha asustado al grupo. Leo detecta movimiento en las inmediaciones, pero no consigue localizarlo. Sus sensores escanean en todas direcciones simultáneamente buscando la señal más intensa. La entrada más reciente procede de los micrófonos de Leo. Un par de cuerniplanos compiten entre sí. Desplegando unas astas luminiscentes, tratan de ahuyentar a sus rivales. El estruendo de la pelea debe de haber asustado a los Unts. Leo interpreta los bramidos como una forma de comunicación. Puede que este alienígena malhumorado sea más inteligente de lo que parece. Leo despliega la pantalla de comunicación terrestre. Cual tarjeta de visita, es el mejor saludo que podemos ofrecer. Pero si el cuerniplano está comunicando algo, seguramente le estará diciendo a Leo que se largue.
El cuerniplano sale corriendo cuando los sensores de Leo detectan otra perturbación. Durante las siguientes 24 horas, la Von Braun intenta comunicarse varias veces con Leo sin obtener respuesta. Un frío y escueto mensaje viaja por láser hacia la Tierra. La sonda Da Vinci se ha desconectado. Causa desconocida. La programación de Ike y de Leo debe ser distinta para que respondan de forma diferente. Existe la posibilidad de que uno de ellos no responda a una determinada situación de la mejor manera posible, poniéndose a sí mismo en peligro. En dos sondas con programación diferente existe la posibilidad de que una sobreviva donde la otra fracase. Los UNS son interesantes a partir de que se comportan en manada o en grupos. Es uno de los animales de Darwin 4 que ha manifestado una conducta social, que se organiza en grupos sociales tal como observamos muchas veces en la Tierra, lo que resulta un detalle muy significativo. Estos animales interactúan entre sí de forma muy variada y sofisticada, probablemente con objeto de establecer la jerarquía dentro de la manada. Aunque todavía no somos capaces de distinguir entre machos y hembras, no hay duda de que las interacciones que observamos entre estos animales son muy similares a las que se dan entre los machos que luchan por las hembras en los animales gregarios de la Tierra. El cuerniplano es un animal muy interesante por varias razones. Por un lado, es bastante sorprendente que sea el único animal que hemos visto hasta ahora que parece emplear el sonido como medio principal de comunicación. Tiene alguna de las características que cabría esperar, como el desarrollo de ciertas pautas de conducta competitiva. Cuando vemos a estos animales interactuar frente a frente, probablemente los grandes cuernos de los que hacen gala son fundamentales a la hora de relacionarse entre sí. A continuación, Ike se enfrenta a un vampiro del bosque y un terremoto viviente sacude la superficie de Darwin 4. En un planeta alienígena, un encuentro en el bosque está a punto de convertirse en un desastre para Ike. Cuando entremos en contacto con una forma de vida inteligente, es posible que sea un descendiente de depredadores. Fijémonos en nuestro reino animal. Tenemos zorros, leones y tigres con visión frontal panorámica. Y luego tenemos conejos y ciervos, con ojos a los lados. La razón es que los depredadores tienen que apuntar hacia la presa. Son astutos y cautelosos. Saben tender una emboscada. Mientras que si eres un conejo, lo único que tienes que saber es correr. ¿Quién es más inteligente entonces, el zorro o el conejo? Evidentemente, el zorro es más inteligente que el conejo. Así que cuando nos encontremos con formas de vida inteligente en el espacio exterior, es muy posible que desciendan de depredadores. A menos que reanude sus transmisiones, Leo no es más que un punto invisible en un vasto paisaje alienígena. La sonda gemela de Leo, Ike, sigue adelante a pesar de todo. Encuentra otro bosque en miniatura, vestigio viviente de los frondosos bosques que poblaban Darwin 4 hasta que sus océanos se evaporaron y el clima cambió. Cuando Ike empieza a explorar los árboles, sus sensores captan algo nuevo semioculto en una rama alta de un árbol de corteza de placa. Los científicos le darán el nombre de Puño de Daga por buenos motivos. Cuando Ike lanza un disco cámara, Puño de Daga no tiene ningún interés en posar. Los miembros delanteros del Puño de Daga se hunden tan profundamente que la savia rica en nutrientes brota hacia la superficie. Ike
no está programado para acercarse a un ser tan agresivo. Ese era el cometido de Leo. El estudio de la vida vegetal es la misión de Ike hasta que la bomba aún ordene lo contrario. Encontrar agua es estadísticamente el método más eficiente de hallar vegetación. Ike inspecciona una alfombra de musgo al borde de una profunda marisma. Pero lo que hay más allá es todavía más intrigante. Ike inspecciona tres extraños montículos cubiertos de muestras vegetales. Sin embargo, en Darwin 4 las apariencias engañan. A altura de 5 pisos se eleva una colosal paradoja de la naturaleza. El lomo arbolado. Los lomos arbolados se entierran vivos durante largos periodos de tiempo. Pero no están hibernando, sino alimentándose. Los lomos arbolados absorben los nutrientes del suelo a través de la piel inferior de sus cuerpos. Cuando el terreno se agota, se desplazan en busca de nuevas zonas de alimentación. Pequeños bosques brotan sobre estas inmensas criaturas. El lomo arbolado les proporciona agua a través de su tejido esponjoso. Los árboles inyectan azúcares al lomo arbolado. La energía suficiente para poner en marcha a estos titanes ambulantes de Darwin 4. Un aluvión de datos pone a trabajar a toda velocidad los ordenadores de la Von Braun. El hermano de Ike, Leo, ha vuelto a conectarse. Si Ike o Leo vuelven a conectarse después de haber estado desconectados, lo primero que querremos saber es por qué. ¿Qué es lo que causó el reinicio? Tendrán que enviarnos información, todo lo que puedan decirnos, así como los datos que hayan logrado guardar antes del problema para que podamos ver lo que ocurría cuando se produjo. Y también la respuesta que dieron para intentar llegar a entender lo sucedido. El lomo arbolado es el animal más grande que hemos registrado en Darwin 4. Su enorme tamaño sustenta mi propia teoría sobre estos animales, compartida también por algunos otros científicos. Entiendo que poseen una densidad corporal muy inferior. El tamaño de un lomo arbolado excede con mucho al de cualquiera de los ejemplares de dinosaurio del que tenemos noticia en la Tierra. La primera impresión que me sugiere el puño de Daga es la de una mantis religiosa de gran tamaño. La configuración de sus extremidades me recuerda a las 4 extremidades de la mantis religiosa, aunque el puño de Daga las usa para trepar a los árboles, lo cual es muy interesante. Su movimiento de planeo es un aspecto igualmente interesante. Se trata de un animal de un tamaño considerable. Aunque las membranas que le sirven para sustentarse resultan algo pequeñas, hay que tener en cuenta que la gravedad en Darwin 4 es menor que en la Tierra. Y recordemos que planear en una atmósfera más densa implica una dinámica diferente. La gente me pregunta constantemente, ¿por qué debemos preocuparnos por descubrir cosas que no tienen una utilidad directa para nosotros? Si no sirven para poner comida en nuestra mesa o gasolina en nuestro coche, ¿de qué sirve? Y la única respuesta que se me ocurre es, bueno, si no tuviésemos la curiosidad suficiente para conocer las respuestas a todas nuestras preguntas, a todo lo que podemos descubrir, no seríamos seres humanos. A continuación, Ike resuelve un desagradable misterio en el bosque. Y las enormes alas de unos cazadores aéreos proyectan su sombra sobre Darwin 4. La Von Braun ha captado una señal de Leo, la sonda perdida.
A Ike se le encomienda la misión de encontrar a su gemelo, pero apenas iniciada la búsqueda, se encuentra con un par de los depredadores más grandes de este planeta alienígena. Creo que las estadísticas dirían que la vida es un imperativo cósmico. Yo creo, personalmente, a partir de las observaciones que la NASA ha ofrecido a la humanidad durante los últimos 50 años, que las condiciones están ahí. Hoy reconocemos que existen en Marte potenciales hábitats en los que se podrían implantar organismos terrestres con grandes posibilidades de supervivencia. Es algo realmente asombroso. Hace 25 años no habríamos dicho lo mismo. La siguiente cuestión es, ¿por qué no lo vemos a nuestro alrededor? Y creo que eso plantea la gran pregunta. ¿Conocemos realmente lo que nos rodea? Acabamos de empezar a dar nuestros primeros pasos en el gran océano cósmico, con unos cuantos robots bien construidos y unos cuantos viajes tripulados. Apenas hemos salido del cascarón. Mientras la Von Braun trata de localizar a Leo, su sonda gemela, Ike, se adentra en las colinas de Darwin 4. Al igual que los pinares de la Tierra, los raquíticos bosques de Darwin 4 están poblados de colonias de organismos pasivos que se alimentan del suelo húmedo y esponjoso. Mientras Ike prosigue su exploración, el orbitador de reconocimiento de Darwin detecta una repentina alteración atmosférica. Mientras los sensores de Ike registran una velocidad de viento de apenas 50 km hora, la densa atmósfera del planeta le confiere la fuerza cinética de un pequeño huracán. Ike no tiene más remedio que elevarse en el cielo para escapar de la tormenta. Ike dispara una salva de globos sonda para tomar muestras de las inexploradas capas altas de la atmósfera. A diferencia de la Tierra, donde los grandes océanos alimentan las tormentas, el espacio aéreo de Darwin 4 es un laberinto inestable de corrientes térmicas que ascienden desde los puntos calientes creados por los dos soles. La potencia de estas tormentas pasajeras representa una potencial y nueva letal amenaza para la misión. Ike es poco más que una frágil bolsa de hidrógeno en un planeta donde incluso el clima parece una fuerza depredadora. Pero por el momento ha reanudado sus tareas exploratorias. Los sensores de movimiento de Ike captan cierta actividad en el interior del bosquecillo, pero no procede del suelo, sino del aire. La relación entre un cazador mortal, su presa y los árboles de corteza de placa se manifiesta repentinamente. El oscuro rey de este reducido bosque coloca las piezas que faltaban para completar este rompecabezas depredador. Los chupatroncos se alimentan de la savia que brota de las hendiduras hechas por los puños de daga trepadores. Los datos de AI confirman que el puño de daga extrae la materia predigerida de los cuerpos de sus presas. Una desagradable pero eficaz estrategia de supervivencia en Darwin 4. La climatología de Darwin 4 es desconcertante. Han pasado 130 días desde que Ike comenzó su exploración y no ha llovido ni una sola vez. Según indican los sensores de Ike, el agua de Darwin 4 fluye a la superficie desde acuíferos y corrientes subterráneas. Eso explicaría por qué los bosques solo existen en pequeñas dimensiones. Ike dirige su exploración hacia una alta pradera donde su radar lateral ha detectado nuevas señales. Ay.
Un chirrido de un sonar provoca el pánico en una manada de litoralopes. Al igual que el lengua de flecha, estos asesinos voladores cazan con el sonar. Ninguna criatura de Darwin 4 está a salvo de la lanza de estas ensartadoras volantes. La propia lanza es hueca y tan dura como el titanio. En su centro posee una lengua de afiladas púas capaz de perforar las pieles más resistentes. Las indefensas presas mueren mientras las ensartadoras les extraen sus fluidos. Unos carroñeros llamados dardos reactores se alimentan de los restos. La ensartadora es un animal de grandes dimensiones para ser volador. De hecho, no utiliza las alas ni la cola para volar. Parece ser que se impulsa a reacción. Emplear el pincho para ensartar a la presa y elevarla en el aire resulta totalmente inesperado. La fuerza que se requiere para realizar esa maniobra es tremenda. Si a un animal volador se le coloca todo ese peso en la parte frontal, su centro de equilibrio se desestabiliza, colocándole en una situación crítica para volar. Por eso estos animales se ven obligados a elevarse después de empalar a su presa, porque su centro de gravedad se ha desplazado repentinamente hacia adelante. Soltar la presa para que otra se abalance sobre ella y la capture en el aire resulta también bastante sorprendente. Me recuerda un poco a cuando estás pescando y echas grandes trozos de pescado a las aves fragata y ves cómo se pelean entre sí para coger la pieza. Nos gustaría saber si se trata de competencia o de un comportamiento puramente cooperativo. ¿Son individuos de la misma familia? Las ensartadoras plantean preguntas muy interesantes. A continuación, un gigante da un paso en la dirección equivocada y Ike entra en una encerrona mortal. En Darwin 4, la sonda Da Vinci intenta pedir ayuda desde el lugar donde se ha estrellado. Mientras tanto, Ike, su sonda gemela, descubre que el tamaño no es ninguna garantía de supervivencia en un planeta alienígena. Una de las pruebas que sugieren que la probabilidad de encontrar formas primitivas de vida sea razonablemente alta es que la vida parece haber surgido en la Tierra poco después de que el planeta se enfriase lo suficiente para que las condiciones fuesen favorables. Si la vida fuese un hecho improbable, lo lógico es que no hubiese aparecido hasta mucho más tarde, durante los 10.000 millones de años aproximadamente que la Tierra tiene que vivir. En Darwin 4, la misión encuentra formas de vida gigantes y organismos animales colosales sostenidos por una atmósfera densa y húmeda y una gravedad inferior a la de la Tierra. Los cielos están dominados por unos depredadores semejantes a halcones llamados ensartadoras. Son formas de vida aéreas que vuelan y cazan en pareja. Las ensartadoras maniobran cambiando la forma de sus alas de 15 metros de envergadura. Pero no son sus alas lo que realmente les sirven de impulso. Las ensartadoras generan internamente gas metano y realizan la combustión en 4 cápsulas a modo de reactores. Los litorálopes se defienden dispersándose en todas direcciones. Las ensartadoras se ven obligadas a escoger un solo objetivo. El depredador aéreo de Darwin es literalmente derribado en el aire. ¿Pero por quién? Por encima de las colinas que forman la cadena montañosa ecuatorial de Darwin 4,
Los sensores de Ike captan una inusual fuente de energía. Una bandada de carroñeros llamados dardos reactores entran en una zona mortal. Lo que parece una colonia de hongos superdesarrollados es en realidad un laberinto letal. Ike es programado para reunir más datos que ayuden a entender su funcionamiento. La respuesta debe encontrarse en el interior de los propios organismos. Pero Ike no puede arriesgarse a electrocutar sus propios circuitos. Una minisonda es la única opción posible. La araña buscará la fuente de energía desde abajo. Actuando como un interruptor de luz, la araña ha establecido un nexo fatal entre dos polos eléctricos. Los sensores de Ike captan una señal familiar. Un simple paseo por Darwin 4 puede resultar una empresa arriesgada. Incluso un lomo arbolado de 5 pisos debe vigilar sus pasos. Una colonia de púas de playa se lanza sobre un desprevenido lomo arbolado. Las púas penetran profundamente en la piel de la criatura y liberan una dosis letal de neurotoxinas. Las púas de playa devoran al lomo arbolado vivo. Lejos de la masacre, otra lucha tiene lugar en un remoto rincón de Darwin 4. Leo desconoce completamente su posición. Para situarse, debe lanzar un disco cámara que le proporcione pistas sobre los alrededores. La última transmisión de Leo permite a los superordenadores de la bomba aún localizar su posición. Ike está a unos 300 kilómetros de Leo, mientras sigue inspeccionando las colinas. Páramos incrustados de antiguos campos de lava aparecen cubiertos de líquenes y vegetación rastrera. Pero los sensores de Ike captan formas de vida más grandes. Como fantasmas alienígenas, parecen acudir de todas partes, pero estas ágiles criaturas vienen atraídas por el mismo olor. En la Tierra tenemos lobos. En Darwin 4 se les llama cabezas puntiagudas. Si nos fijamos en las plantas electrificadas, vemos unos seres con aspecto de planta que derriban cosas del aire, y uno se pregunta qué hacen con ellas. ¿Pretenden sencillamente asustarlas o matarlas para luego alimentarse de ellas? Eso llevaría a plantearnos nuevamente la cuestión de si son plantas o animales. Y es que la distinción entre vegetales y animales es algo muy característico en nuestra forma de entender la vida, porque vivimos en la superficie de la Tierra, y resulta que en este momento de la historia solo existen dos grandes linajes de organismos vivientes en nuestro planeta. Las plantas, que son verdes y realizan la fotosíntesis, y los animales, que se desplazan y comen cosas. Para nosotros es una distinción muy clara. Sin embargo, no debería sorprendernos encontrar un organismo en Darwin 4 o en cualquier otro lugar que combine aspectos de lo que nosotros entendemos como plantas o animales.
Intentaremos encontrar en Darwin 4 pruebas de cómo estos animales han desarrollado sistemas de locomoción eficientes para interactuar entre depredador y presa. Si nos fijamos en el ataque de las púas de playa al lomo arbolado, llegamos enseguida a la conclusión de que a este animal tienen que haberle administrado un veneno muy tóxico, quizás un veneno similar al producido por los conos venenosos de la Tierra, que es una de las toxinas más potentes que conocemos. Un cono venenoso puede matar rápidamente a un pez grande y luego devorarlo. Una de las cosas que nos gustaría hacer si esto tuviera continuación sería volver a uno de esos lugares después de que las púas han matado al lomo arbolado, a ver qué ocurre después. A lo mejor pasan a una nueva fase de su vida. Hay muchos aspectos que nos gustaría conocer para poder sopesar todas las posibilidades. A continuación, en su búsqueda de Leo, Ike debe cruzar un mar azul con un oscuro secreto. Ike descubre que el clima de Darwin 4 es tan peligroso como las formas de vida depredadoras. Las formas de vida. Cuando viajemos a otro planeta en busca de formas de vida, creo que lo primero que debemos hacer es definir lo que es una forma de vida. Es cierto que tenemos una definición, o varias definiciones, de lo que la gente considera una forma de vida basada en la Tierra. Basada en lo que tenemos en la Tierra. Sin embargo, puede que haya formas de vida compuestas por muchas otras moléculas que no existen aquí en la Tierra. Aunque antes de llamar a algo forma de vida, tendríamos que tener una definición clara de lo que es. Los giro-sprinters son criaturas veloces y esquivas. Pero los cabeza puntiaguda saben realizar maniobras de intercepción. Como ocurre con los depredadores en grupo de la Tierra, la cacería no siempre acaba en éxito. Sin embargo, el descubrimiento de la caza en equipo es un hallazgo de primer orden. Los habitantes de Darwin 4 están más evolucionados de lo que se preveía en un principio. Los ordenadores de inteligencia artificial de la Von Braun han decidido hacer algo respecto a Leo. Como resultado, los protocolos que controlan la conducta de Ike modifican sus prioridades. Ike recibe la orden de interrumpir inmediatamente su labor de reconocimiento. Sus nuevas instrucciones le permiten asumir más riesgos. Ahora su misión es encontrar a Leo. El viaje le obligará a cruzar una vasta región inexplorada de Darwin 4. Según los datos del orbitador de reconocimiento, los océanos de Darwin se evaporan hace millones de años, transformando el aire en un denso manto rico en oxígeno. Cuando los océanos retrocedieron, dejaron atrás un páramo de retorcidas agujas. Con el paso de los eones, algunas han crecido hasta más de un kilómetro de altura. Las agujas son los restos acumulados de miles de millones de toneladas de sales y minerales marinos. A
Ike identifica un nuevo objeto de interés. Algo nunca visto hasta ahora en Darwin 4. Las marcas en zigzag no encajan en el entorno. Quizás las haya hecho una criatura aún por descubrir. Aunque Darwin 4 perdió sus océanos, todavía conserva un mar del tamaño de Texas. Sin embargo, lo que parecía agua desde el aire deja de parecerlo al examinarlo más de cerca. La orilla parece una espesa capa de gelatina rodeada por grandes agujas de sal. Ike no puede atravesar la superficie. Es como una cama de agua rebosante de vida. Lo que parece un mar es en realidad una vasta colonia. Una amalgama simbiótica de formas de vida que evolucionaron al evaporarse los océanos, atrapando el agua de mar en el interior de sus membranas transparentes. La Von Braun ha calculado que atravesar el mar Amébico es la forma más rápida de llegar al punto de la última transmisión de Leo. Sin embargo, a mitad de camino, Ike observa un cambio radical en la textura de la superficie. De repente, el mar Amébico se comporta como un gigantesco depredador que ataca a las presas que vuelan a baja altura. El orbitador de reconocimiento de Darwin emite un repentino aviso de tormenta. Un vendaval de desechos se acerca a alta velocidad. La única oportunidad de supervivencia para Ike puede encontrarse ya muy lejos de su alcance. Lo que vemos alrededor del mar Amébico son dunas de sal, vestigios del océano que en su día cubría Darwin 4. Cuando ese océano fue retrocediendo, lo que ocurrió fue algo realmente ingenioso. La vida que albergaba el océano creó su propio escudo para protegerse de la pérdida de la última porción de océano. Y ese manto de vida, vestigio de aquel océano, es el mar Amébico. Darwin 4 es un planeta que no contiene mucha agua, mientras que aquí en la Tierra tenemos mucho vapor de agua que alimenta las tormentas. Y el agua tiene la propiedad especial de poder almacenar y liberar energía. Así es como se forman las tormentas en la Tierra. En Darwin 4, sin embargo, al haber poca agua, las tormentas se generan por las diferencias de temperatura. De manera que las increíbles tormentas que vemos en el mar Amébico son el resultado de las diferencias en la absorción de la luz solar entre las dunas de sal y la oscuridad del mar. El comportamiento que observamos en los cabeza puntiaguda nos recuerda mucho al de las manadas de lobos, que los animales
animales se sitúen a los flancos en diferentes zonas, se muevan sigilosamente y luego acorralen a su presa en un punto determinado para rematarla, sugiere claramente una estrategia de caza colectiva. Cazar en grupo requiere sin duda una mayor inteligencia para coordinar un comportamiento de cacería en equipo, como el que se da entre los lobos, o el que creemos que pudo darse entre los dinosaurios raptores, cuya capacidad cerebral era bastante grande. Sin embargo, estos organismos siguen manifestando conductas instintivas. Al final, el día que encontremos vida en el espacio exterior, espero que tengamos en cuenta que la vida es un bien precioso, un bien realmente precioso. Hicieron falta miles de millones de años y toda una compleja serie de casualidades para que la vida se creara en la Tierra. Tenemos grandes océanos, océanos de agua líquida, tal vez la sustancia más valiosa del universo, el agua líquida. ¿Y qué hacemos con ella? La contaminamos, arrojamos toda nuestra basura a los mares. Por eso espero que seamos conscientes de ello, que comprendamos el milagro de nuestra existencia, el milagro de que la vida se haya formado y desarrollado, y que nuestra obligación es protegerla. Una tormenta perfecta asola Darwin 4, y Ike se encuentra con los impresionantes monarcas del mar Américo en unos instantes. Los habitantes más grandes de Darwin 4 alejan a Ike del peligro en planeta alienígena. La vida unicelular es el acontecimiento clave de la evolución de la vida. No existiría vida microscópica en Darwin 4 ni en ningún otro planeta si no hubiese partido de la vida unicelular. Si no hubiésemos partido de microorganismos, de organismos unicelulares que decidieron trabajar en colonias, luego formar redes y finalmente convertirse en organismos pluricelulares, no habría existido una vida de mayor tamaño que fuera visible a simple vista. Existe un rasgo común de la vida construida en base a los mismos elementos, pero a causa de nuestra agudeza visual, hacemos demasiado hincapié en el aspecto exterior de las cosas, en las diferencias externas que las distinguen. Damos más importancia a eso que a las diferencias fundamentales en el metabolismo. La sonda Isaac Newton es sacudida por un ciclón de sal y minerales cáusticos. Ike podría escapar de la tormenta elevándose por encima de ella. Sin embargo, sus nuevas directrices le empujan a asumir más riesgos en la búsqueda de Leo. Cruzar el mar Américo es el camino más corto. Los sensores de Ike captan una enorme perturbación. Pero no es la tormenta. Es la forma de vida más grande con la que Ike se ha encontrado jamás en ninguna parte. El zancudo marino tiene una altura de 7 pisos. Ahora Ike detecta más movimiento. Los voladores parecen girar en órbita alrededor del zancudo, atraídos por una fuente de energía situada debajo de su cabeza desprovista de boca.
Los zancudos no se limitan a caminar por la superficie, se la llevan a pedazos a su paso. La tormenta acaba tan rápido como empezó. Los zancudos llevan la misma dirección que debe seguir Ike para llegar hasta Leo. Así que Ike viajará con los gigantes alienígenas al mismo tiempo que recaba datos sobre ellos. Los astrobiólogos podrían descubrir que los zancudos se alimentan por medio de unas bocas situadas en las plantas de sus enormes pies, cruzando de un lado a otro el mar Américo, dándose un interminable festín. Algo ha perturbado a los zancudos, pero enseguida desaparece de los sensores de Ike. Los voladores parecen jóvenes ninfas de los zancudos marinos. También mantienen su propia interacción con el mar. La costa lejana aparece por fin a la vista. Aquí, los pacíficos gigantes de Darwin 4 dan un giro de 180 grados. Basándose en las transmisiones de Leo a la Von Braun, Ike seguirá su rastro como un robot sabueso. Pasadas unas horas, Ike se aproxima a uno de los últimos puntos donde se localizó a Leo. La manada de Unts no se ha alejado mucho del lugar donde Leo los encontró por primera vez. Un adulto hace surcos en el suelo. Quizá las marcas encontradas en las agujas fueron hechas por una manada como esta. Ike capta un destello metálico que solo puede provenir de Leo. El inmenso tamaño y altura del zancudo marino sugiere que estos animales son menos densos que los que conocemos en la Tierra. No podemos justificar el desplazamiento sobre dos patas de un peso y de un volumen tan enorme con las densidades de los animales que viven en la Tierra. Es mecánicamente imposible. Otra cosa que nos ha sorprendido es verlos en una tormenta. ¿Cómo es que no se los lleva el viento, sobre todo cuando son tan ligeros que no se hunden en el mar? Hay muchas cosas sobre el zancudo marino que nos gustaría conocer con más detalle. El autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke dijo una vez que exista o no vida inteligente en el espacio, cualquiera de las dos posibilidades es aterradora. Yo, sin embargo, tiendo a verlo como algo estimulante. Pienso que cuando establezcamos contacto con otra forma de vida inteligente, seguramente recibiremos una ingente cantidad de información científica, con el consiguiente intercambio cultural. Como científico, espero con ansia el día en que establezcamos contacto con otras formas de vida inteligente del universo. Así que en lugar de asustarnos, yo creo que deberíamos aceptar la idea con los brazos abiertos, con una mente abierta, siendo conscientes de que podría tratarse de un momento decisivo en la historia de la humanidad. A continuación, una pista de la desaparición de Leo revela la existencia de inteligencia alienígena en Darwin 4.
Sobre un planeta alienígena, Ike va descubriendo pistas sobre la desaparición de Leo y se mete en el campo de visión de una ensartadora. Nuestras primeras incursiones más allá del sistema solar hacia los planetas más cercanos serán robóticas. Tienen que ser así. Es lo más lógico. Y nosotros seremos simples espectadores, mucho más de lo que somos ahora con nuestros actuales emisarios robóticos. Pero no tiene importancia, porque yo creo que cuando llegue ese momento, habremos logrado que esas máquinas inteligentes actúen de forma parecida a la nuestra. No para ser nosotros, que nunca lo serán, sino que actuarán de forma similar a la nuestra, porque observarán, recogerán datos, entenderán las anomalías, el entusiasmo, la emoción. Encontrarán los puntos dulces en los límites de la velocidad de la física, en la velocidad de la luz, y nos lo transmitirán. Y en su camino, nos abrirán las puertas y los ojos para poder llegar hasta allí. No es el disco cámara lo que detiene el ordenador de Ike. Es lo que lo rodea. Ike es incapaz de determinar si lo que está detectando es una construcción. Ike detecta movimiento al dirigirse al último punto de transmisión de Leo. El cuerniplano sigue defendiendo el mismo trozo de terreno. Pero no se ve rastro de Leo por ninguna parte. No hay sitio a donde huir, ni tiempo para esconderse del depredador más mortífero de Darwin 4. La sonda no está equipada para eludir a depredadores como la ensartadora. Sin embargo, eso ya no es un problema. Los sensores de Ike detectan una nueva forma de vida. Y decide seguir la señal. La ensartadora ha desaparecido. El rastro acaba a los pies de una escarpada ladera montañosa. O tal vez no. Lo que haya matado a la ensartadora ha conseguido subir sus 15 metros hasta la cima del acantilado. Ike no percibe movimiento, tampoco ninguna transmisión procedente de su sonda gemela, Leo. Detecta movimiento en todas direcciones.
De pronto detecta movimiento en la dirección de Leo. Contemplar vida en otro planeta será el impacto emocional más fuerte que pueda recibir un científico en su vida. La vida en la Tierra habría resultado muy diferente de no haberse producido en la naturaleza ciertos acontecimientos de carácter puramente aleatorio. Quizá el más conocido sea el del asteroide que colisionó con la Tierra al final del periodo Cretácico y que supuso el fin de los grandes dinosaurios. Sin ese hecho puntual, los organismos que han sobrevivido hasta hoy serían muy distintos a los actuales. Por eso nos resulta tan sorprendente encontrar seres similares a los organismos terrestres en un planeta como Darwin 4. Porque es evidente que ha intervenido algo más que el puro azar. Hay alguna razón para que tengan ese aspecto, no son así por casualidad. Creo que saber que no estamos solos, aunque sea a nivel celular, cambiará la visión de nuestro propio entorno, así como del universo. Pero entonces surgirán otras preguntas. ¿Estamos emparentados de alguna manera? ¿Estamos todos hechos de la misma materia? Como bien dijo Sagan, todos estamos hechos de materia estelar, y así es. A continuación, Ike está a punto de establecer contacto con el mayor descubrimiento de la humanidad. En Planeta Alienígena, Ike intenta comunicarse con formas de vida que parecen inteligentes. El pulpo tiene unos ojos muy frágiles, posee tentáculos para desenvolverse en su entorno, pero carece de cultura, no es capaz de transmitir información de una generación a otra. Pero si criásemos pulpos durante millones de años, quizá podríamos criar uno con la capacidad de hablar, con la capacidad de transmitir información, y quizás incluso formar otra raza de seres inteligentes sobre el planeta Tierra. De esta forma, llegamos a la siguiente conclusión: porque una forma de vida alienígena debe parecerse a nosotros. Este alienígena podría haber destruido fácilmente la sonda. En lugar de eso, espera a que Ike haga el siguiente movimiento. Cuando Ike proyecta símbolos numéricos, el alienígena parece dispuesto a responder. La primera parte de la prueba sirve para determinar si esta criatura alienígena es capaz de conceptualizar y, por tanto, posee inteligencia. Ike proyecta tres símbolos. El alienígena responde correctamente con cuatro destellos. Esta respuesta hace que Ike entregue el resto del mensaje. Cuando una tercera criatura se acerca, Ike lanza un disco cámara para evaluar la amenaza. ...160 días después del inicio de la misión en Darwin 4... ...la última imagen grabada de Ike y Leo es enviada a la Von Braun. Los ordenadores repasan los datos una y otra vez... ...durante las siguientes 72 horas.
pero la interpretación de este trascendente hecho supera la capacidad del programa de inteligencia artificial. Para evaluar la verdadera trascendencia de nuestro primer contacto extraterrestre, se requiere inteligencia humana. Tras décadas de investigación, las piezas comienzan a encajar. Los científicos llaman a estos seres Eosapiens, formas de vida con inteligencia posiblemente similar a la de los primeros humanos. El Eosapiens se mueve con suma facilidad por el aire. Dispone de una bolsa grande y delicada de metano para elevarse y se desplaza gracias a unos propulsores orgánicos. Es posible que el Eosapiens vea los discos cámara lanzados por las sondas como una amenaza. Este malentendido puede haber provocado la destrucción de Leo. Al final de esta misión simulada a este planeta alienígena, las preguntas que se plantean son tan inmensas como el propio universo. ¿Encontraremos vida más allá de nuestro planeta? ¿Qué debemos hacer para alcanzar ese objetivo? ¿Y cómo prepararnos psicológicamente para enfrentarnos al descubrimiento de formas de vida alienígena? Encontrar vida fuera de la Tierra va a ser simplemente cuestión de persistencia. Seguramente tendremos que enviar muchas sondas. Estamos solo al principio. El mundo y el universo están a punto de abrirnos sus puertas. Por el amor de Dios, si apenas acabamos de despertarnos y salir de la cueva, es un momento grandioso. Y dentro de 200 o 300 mil años será fantástico. Será estupendo vivir entonces. Creo que el descubrimiento de vida en otro planeta podría ser uno de los momentos más fantásticos en la historia de la humanidad. Si queremos encontrar vida inteligente avanzada, la mejor apuesta es escuchar las señales de radio, como en el proyecto SETI. Las distancias interestelares son demasiado grandes para que viajemos siquiera a las estrellas más cercanas. Si queremos explorar la galaxia, lo mejor es que enviemos robots, aunque quizá no vivamos lo suficiente para escuchar sus mensajes. Si encontramos vida en otro planeta, lo primero de lo que seremos conscientes es de que ya no seríamos el centro del universo. Creo que es importante que entendamos el lugar que ocupamos en el universo. Considero enormemente importante que cerremos el círculo para empezar a respetar el mundo en el que vivimos, para comprender las distancias y lo que es el universo. Si existen condiciones para desarrollarse la vida, sabremos que esta puede manifestarse en numerosos lugares del universo, que vivimos en un universo dispuesto a ser explorado. Creo que la revolución que nos ofrece la ciencia para observar nuestro sistema solar en el universo accesible seguirá desarrollándose. Cuando pongamos en órbita la próxima generación de telescopios, no solo veremos pruebas indirectas de la existencia de otras tierras, sino que veremos los primeros tiempos del universo y estaremos más capacitados para entender cómo llegaron a existir el universo y las galaxias que lo forman. Aún no hemos visto nada y solo puede ir a más. Y esa zona, ese vacío entre la ciencia ficción y la ciencia real, se cerrará. Y bueno, jamás he conocido un dato de ciencia real que sea menos interesante que la mejor ciencia ficción. De modo que veremos los límites de esa zona fundirse entre sí mientras seguimos buscando vida. Thomas Huxley, el gran biólogo del último siglo, dijo que quizás uno de los logros más nobles de la ciencia y de la filosofía sea descubrir nuestro verdadero papel en el universo. ¿Quiénes somos? ¿Dónde encajamos en el gran esquema de las cosas? Para él era una pregunta primordial, que unificaba filosofía, ciencia y arte. Yo considero que hoy podemos ser capaces de responder a esa pregunta, porque estamos al borde de lo que podría ser el mayor avance en la historia de la ciencia, que no es otro que el descubrimiento de otras formas de vida en el espacio.